Muy buenas comunidad, pues por aquí estamos un día más. ¿Cómo está el patio? No quiero decir nada, pero me voy a poner por aquí, que me había apagado. Bueno, está el patio es donde, donde tiene que estar. A ver, personalmente, y os lo voy a decir desde ya, debe de estar donde está. Cualquier movimiento hacia arriba no hubiera sido nada bueno. Y ahora os voy a explicar por qué. Comenzamos. Bueno, bueno, pues eh, lo dicho, eh, no mmm, está donde tenía que estar. O sea, está, está donde tenía que estar y más arriba no sería bueno. ¿Por qué? Muy sencillo. Resumiendo a resumidas cuentas. Porque fijaros dónde estamos. En nuestro canal, en el que llevábamos tanto tiempo siguiendo. ¿Dónde estamos? Ahí. Entonces, lo suyo sería que hoy cierre más o menos ahí, tocándolo, para ver si mañana. Tira para arriba, que también nos puede hacer una jugada de oh, volver a tocarlo más abajo y irnos mm, a la 200, pues puede ser, igual que hizo aquí, veis, hizo pum, un saltito, pum. porque que bueno, cualquier subidita aquí era un mundo y una subidita aquí es una castaña. Pero las bajadas sí son un mundo. ¿Por qué? Porque en RSI 6 sobre compras o venta, no es, es, es exponencial. Y cuanto más abajo y más lejos del 50, vamos un poquito más jodidos. Entonces, bueno, mejor que cierre donde está. Porque, a ver, yo, bueno, como ya os he dicho, el grupo, yo tengo ahí una compra en 39. 39. 39. Ahí. Yo tengo aquí un poquito por debajo de la media de la de 200, de la media móvil de 200. Eh, por si canta, la perdí. Que es lo bueno. A ver, eh, tener liquidez para estos momentos es lo ideal. Que el resto de Bitcoin que tenemos ha, se ha devaluado mucho, sí, pero ya volverá a su precio. Ya volverá a su precio. Vamos a explicar y reexplicar varias cosas. Y más cosas que, que tienen valor. bien Primero, os voy a decir que. Mmm, nos han preguntado, y es que quiero, no, quiero, no quiero equivocarme, ¿vale? ha habido dos personas que han preguntado, y vamos a aquí dibujos y vamos a quitar indicadores vale ahí va La ahí las dos Jope. las dos cosas quiero quitar me deja quitar las dos cosas ocultar todo hombre ya decía yo dos personas han dicho lo mismo eh, dos personas que no están en lo cierto vale hombro cabeza hombro no es un hombro cabeza hombro vale no lo es en primer lugar, primero tendría que salir bastante más arriba. Y aparte hay un montón de condiciones que no se dan para ello, ¿vale? En primer lugar, eh, en una en una en una tendencia alcista, un hombro cabeza hombro, ¿vale? Lo deseable y lo que se cumple en el 90% de los casos es que ¿veis? donde se forma el cuello debe estar o horizontal o mirando hacia arriba. Punto número uno. Punto número dos. Eh, bueno, aparte de que es, que es que esto parece más un. No sé, uno, dos. Esto parece un, no sé, un, un dragón chino o algo así. Más que. Más que un hombro de cabeza a hombro. O, sea, está, o, o estáis un poco borrachos o tenéis el. no sé. Punto número dos. El volumen. ¿Vale? En el hombro de cabeza a hombro hay una cosa que es importante también para que se cumpla. Y además es una figura. Que hay que vigilar, porque si no vas a ver hombros, cabezas, hombros por todos lados. Tienes que ser bastante, bastante, eh, ¿cómo decirlo? Estricto a la hora de, de decir esto sí lo es y esto no lo es. Eh, ¿Por qué? Porque los volúmenes deben de ir bajando a medida que se va haciendo cada eh, figurín, en teoría, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Pues que al revés. De aquí. Aquí se ha mantenido más o menos plano y aquí ha subido. O sea que no es un de cabeza a hombro. Eh, si te lo han dicho en el banco además, eh, yo cambiaría de banco. ¿Vale? Es decir, me dice, no, es que me lo ha dicho el del banco. Eh, Cambia de banco. Eh, por un lado, ¿vale? ¿Veis esta línea de tendencia? Que bueno, más o menos podríamos decir, fijaros, cuando estaba aquí, ¿vale? Podríamos decir que ser cuello. Entonces, el objetivo, ¿vale? No serían 40.000 ni mucho menos uh, aquí el objetivo de ese hombro cabeza a hombro vale serían los 36.000 el objetivo aproximado vale eh, tampoco bueno, pues da igual, si es que no se cumplen mil cosas, es que no es un hombre a cabeza hombre. no puedo perder más el tiempo con esto, pero solamente lo he ¿Por qué lo he dicho, eh, no porque alguien me diga es un hombre a cabeza bro", y yo quiera discutir, no lo es, igual que con los triángulos que decían que es que esto de aquí no era, era un triángulo ascendente y no era una cuña. Pues no sé, la hemos roto y el triángulo ascendente pues hubiera ido para arriba. Eh, algo, algo raro ahí, ¿no? Eh, más cosas. <laughs> Compro todo mi capital ahora en Bitcoin. No. 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 ¿Por qué? Porque lo de siempre, tenemos que tener estrategia para las dos cosas que puedan pasar. Una, empezamos a recuperar en la zona que dijimos, pam, 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 pam. Empezamos poco a poco y vamos para arriba. Vale. Dos, empezamos para arriba, hace un pullback a esta línea de tendencia que ha perdido de antes de mínimos pam y uy y no volvemos a ir para abajo ahora que está preparado no tienes que tener primero objetivos segundo es para hold ves comprando en diferentes aunque aunque lo, ahora te toque comprar más arriba pero comprar todo tu capital no lo veo sobre todo porque te puedes perder oportunidades con otras monedas mm. y además además si sí, 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 tienen razón eso es son un poco de vez Y puedes comprar más abajo. Compra el trozo ahora. Diversifica tu cartera. Si digo, es que tengo, estoy comprando un 60% en Bitcoin. Pues cómprate un 20% de Ethereum. Hostias. Compra un 20% de Ethereum. Por lo menos un par de hadas. Joder. Diversifica. Vale. Eh, tenía yo más, más cosas apuntadas por aquí. Vale, algo importante de ayer, vale, que o de entre de ayer que no dije, ehm, y es por lo que los que estamos a este lado eh, somos personas igual que los que estáis a ese lado. Por eso a mí me gusta eh, tratar el canal, no esto no es una máquina de hacer análisis y, y hazme el trabajo sucio para ver si de alguna forma yo gano dinero y de ti que te por culo. Esto no es así, esto yo no funciona así. El que quiera funcionar así que funcione, eh, ni por mi lado ni por el lado vuestro. Es decir, eh, somos todos personas. Y por eso intento crear una comunidad basado en eso. El que quiera otra cosa que se vaya a otro canal. No. Yo prefiero tener eh, 4.000 personas inteligentes, que casi nos queda muy poquito fuera de 4.000. A ver si se te suscribes y ya estamos. ¿Vale? Eh, que 50.000 borregos. Pues creo que, que más claro el agua, ¿no? Eh, bien. Fonso Robert, el otro día cuando vimos lo del tema del, del mínimo de no retorno, ¿vale? ¿Qué es el mínimo de no retorno? Si se podía perder, si no se podía perder. De hecho, lo hemos perdido. No ha pasado nada. Seguimos ahí. En diario no está perdido, ¿vale? Porque no hemos cerrado una vela todavía por debajo de ese mínimo anterior. Pero realmente sí hemos tocado un precio por debajo. Punto. No hay más. ¿Perdidos? Está, sí. Ahora, ¿se puede recuperar? Claro que sí. Eh, pero. Eh, ¿Por qué digo no dar por hecho las cosas y conocimientos que tiene la gente que te escucha? Eh, primero, porque sabemos que hay mucha gente que entra nueva a este mundo, y cuando explicamos algo, pues puede ser que, que no sepas lo que estás diciendo. Eh, y si el interlocutor no lo sabe, pues ya, ya sí que vamos perdidos. Entonces, primero, preguntar, ¿vale? Yo lo que agradezco a todo el mundo en el canal, y os invito al Telegram, porque en Telegram se resuelven bastantes dudas, es que se pregunte. Me da igual que estés en el privado o que estés en el público, no importa. Eh, tu pregunta es lo más importante que hay. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hacer una pregunta y se resuelve para todos, como hemos hecho ahora, por ejemplo, con el hombro, cabeza, hombro, eh, más o menos, eh, todo el mundo aprende. Y yo creo que esto va de eso, nada más. Eh, yo pregunté, ¿no? Para saber si la gente más o menos sabía eh, qué era eh, un mínimo de no retorno. Y to mucha gente me decía, eso, eso es el mínimo que nunca vamos a volver a, a ver. No, no, eso es una zona en la que han comprado muchos inversores y ahí se hace muy fuerte y ya no va a bajar de ahí. Y si necesitan el dinero y lo venden. ¿Vale? Y Fonso, Fonso Robert, fue el que en comentarios puso, técnicamente el mínimo de no retorno es un mínimo mayor. A un máximo anterior. Es decir, hemos hecho un máximo. ¿vale? Y luego, después de subir, hemos hecho otro mínimo. Y, estamos, y ese mínimo está por encima de este máximo anterior. Que se da después de un nuevo máximo. Quiere decir que si se pierde ese mínimo, perdemos la tendencia. En este caso, alcista. Entonces, sí se podría poner feo el tema. Efectivamente. ¿Puede haber un cambio de tendencia? Claro. Si perdemos ese mínimo anterior eh, de no retorno, ¿vale? Eh, podemos perder la tendencia. Pero, ¿en qué time frame? Dicho, en qué tiempo lo hemos perdido en una hora, en cuatro, en un día, en semanal, hay que verlos todos, ¿no? Eh, vamos a ver, porque, claro, es algo que se ha preguntado. ¿Y qué pasa entonces con la tendencia semanal? Porque dijimos ¿vale? que la pérdida de la MA20 podía ser indicativo de un cambio de tendencia. Y estamos por debajo de la MA20. Ahora bien, tenemos que confirmar. Primero, para mí la más importante es mi, mi guía, la línea nitro que utilizamos con el script. Eh, pero tiene que confirmar, es decir, tiene que cerrar por debajo, ¿vale? Esto es súper importante. Y que la siguiente vela continúe esa tendencia. Porque, incluso si cerramos por debajo, además como ha ido tan al borde, si a la siguiente hace. ¡Pam! Y aunque esta, esta vela cerrase así, si la siguiente tira verde para arriba, ya lo ha deshecho todo. Entonces tenemos que esperar a ver eso. vale. Eh, si la perdemos más abajo y luego se da la vuelta, y esa EMA 20 hace de resistencia, pero teníamos que tener una segunda vela, ¿vale? Ya podríamos empezar a pensar en esto es un rebote y después nos podemos ir para abajo, ¿vale? Os lo digo para que vayáis cogiendo eh, movimientos. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre este techo y el techo de diciembre del 17? ¿Qué diferencia veis? Vamos a quitar todo. La primera diferencia es que aquí llegamos y según llegamos, nos hostiamos. O sea, de una semana para otra, fijaros, fue una pérdida del 43%. Siempre hablamos de que no, es que las correcciones de Bitcoin siempre han sido un 40%. No es verdad. Es que hay que ver las, las, las pérdidas que ha habido y las correcciones, bueno, esta no cuenta. Las correcciones que ha habido eh, de Bitcoin en, en tiempo descendente también, porque se pueden volver a, a vivir. O sea, eso de yo no creo que vayamos a tener una corrección de más del 40%. Puede ser, puede ser que no la tengamos, ¿vale? Mm, puede ser que todo sea más suave, puede ser que todo sea más light. De hecho, de momento pues está siendo esto. Aquí hay mucha más consolidación. O sea, hay muchísimo más dinero que aquí. En principio, tendríamos que ver qué volumen hubo aquí y qué volumen está habiendo aquí que es algo que yo llevo pidiendo mucho tiempo. Volumen. Vamos a ver el volumen en Bitstamp. Tenemos muchas rayas, pero nos da igual. A nosotros nos interesa el volumen. ¿Qué volumen había aquí? ¿Y qué volumen hay aquí? Bueno, pero Bitstamp antes era casi, 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 casi el único y aquí no. Vamos a ver el BLX Poco, tampoco, tampoco. ¿Vale? No hay, no hay demasiado volumen. Pero bueno, eso no me preocupa. ¿Por qué? Porque ahora nos tenemos que ir a otra cosa que se llaman fundamentales. O sea, los fundamentales del Bitcoin no nos dicen que vayamos a caer tanto. De momento, de momento, no. A no ser que, eh, vamos a ponernos en diario. A no ser que eh, empecemos a romper. Resistencia, o sea, de soportes. Este soporte, yo personalmente, ¿vale? Por las caídas que yo he visto en Bitcoin, que las he vivido y las he sufrido y he llorado como un descosido. Sí, 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 también, yo lo reconozco. Eh, hay gente que no pierde, yo he perdido. Ya os lo digo. Y si y el trading es, es perder. Incluso hasta el holding muchas veces por, por hacerlo mal también pierdes, que lo sabéis, que estás tú, tú sí. Lo sabes, lo sabes. En el holding pierdes y lo sabes. Eh, pero hay que tomárselo como un, todo es un aprendizaje, ¿vale? Aquí, en este en, en este mundo, se aprende cada día, se aprende de todo el mundo. Yo por eso está abierto a todo el mundo, entonces da igual. Eh, Las figuras que, que nos ha marcado, los objetivos que nos marcan los movimientos, ¿vale? Cada movimiento. A mí me interesaba después de esta caída, porque ya nos, ya nos decía dónde teníamos el movimiento esta, de este, ya lo, ya lo vimos. Este nos daba punto uno, punto dos. ¿Vale? Lo vimos. Vamos a hacer. Vamos a hacer un check-in por si a mí se me ha ido la pinza. Eh, uy, ya se me está yendo. Eh, y no. ¡Pam! Oh, ¿ves? Ya cómo como se me ha ido. Me, me lo llevo hasta el fondo de ese movimiento. Es a ese mínimo. Ahí está. Perfecto. Lo tenemos en la zona. clavaiño. ¿Vale? Y ahora nos da un siguiente objetivo que está aquí. 31.800, a ver si lo ponemos en medio, ¿vale? más o menos nos da esta zona de soporte y podemos incluso subir un pelín todavía. Vamos a dejarlo ahí en medio. Para que, para que cuando bajemos se vea la zona roja ahí, súper guay. ¿Vale? Entonces eh, nos dice 31.869. Eh, a ver, sinceramente, el mercado en 31, a ver, sería una súper mega ocasión para eh, muchos grandes bichos, pero... Tendríamos que empezar a tontear, a pegar unos botes aquí en diario, pam, pom, pom, ¿vale? Que se vayan comiendo el dinerito. Tremendos. Ahora, esto es por la parte mala. Vamos a ver la parte buena. ¿Vale? Porque esto es la parte descendente. Pero también tenemos que ver qué señales nos dicen. No, no, que esto puede tirar para arriba. Cuidado. Una, importante, oh, es que hacía falta esta subida de volumen. ¿Vale? Todo lo que se vende se compra. Esto es un intercambio. Mucha gente ha comprado. Ha despertado el volumen. Fijaros que estábamos ya en una zona muy aburrida de volumen, de vez en cuando un poquito, solamente en las caídas, ¿vale? Ha habido subida de volumen. Entonces, ¿qué pasa? que mucha mucha manita blanda mucha gente que ha entrado aquí, porque no se ha atrevido a entrar a lo mejor en tres mil, en seis mil, en siete mil, en doce mil, y ha dicho, bueno, entra ahora. Si está subiendo, si me dicen que va a subir a 100.000 qué da. Y cuando de repente le bajan un oh, 10 o un 20% y dice, hostia, se metió aquí 10.000 pavos y ahora tengo 9.000, lo voy a sacar a ver si pierdo más. Y es, esa es la realidad, y eso está pasando a muchos, pero a muchísimos, estoy flipando. Relajaros. No pasa nada. Es decir, si tú no has metido algo que no debías meter, joder, cómo ha sonado eso, eh, no vas a tener ningún problema. Ahora, si has metido más de la cuenta y no te estás cubriendo el culo, estando por ejemplo en futuros, o si has metido más de la cuenta que necesitas eh, para este final de mes, ahí no, de verdad, eso, eso no lo hagáis. No lo hagáis, porque si yo necesito 100 euros a final de mes y los he metido aquí y resulta que cuando llega a final de mes tengo 70, ¿qué hago? Eh. Hablaremos en su momento sobre, sobre qué se puede y qué no se, bueno, qué se debe, porque por poder, pff, qué se debe y qué no se debe invertir, esto es, joder, es muy peligroso, ¿vale? Entonces, bueno, esta línea de tendencia, en realidad, si nos vamos aquí, tenemos toca aquí, toca aquí, a ver cómo cierra el día, para mí, ¿vale? Tiene que cerrar un poquito más arriba de donde está, más o menos, cerca de, de la parte superior de esta zona que marcamos, sería lo ideal. ¿Vale? Más o menos sobre los 44. ¿Para qué? Para que cierre aquí y luego ya podemos decir, venga, empezamos a pensar en, en subir algo. ¿Vale? Es la, la forma. Eh, a ver que sí que puede hacer un poquito por aquí, ¿vale? El tonto. Pero de ahí para arriba, ¿no? ahí no. En principio es eso. Pero vamos a ver las partes positivas. Como decimos, igual que tenemos una parte negativa, pues vamos a intentar ver las positivas. Vamos al histórico, que yo os digo siempre. Que es donde. Bueno, aquí en este no, porque este tiene una mierda histórico, Binance.

Bueno, no, no, porque si llevamos la línea horizontal la, la liamos, pero con, con la línea del puntero se ve. Fijaros dónde estamos, ¿vale? Incluso las, dónde cerró la semana pasada, ¿vale? La cerró ahí. La línea de puntos me está indicando que estoy justo por debajo de los mínimos que se hacían con los latigazos de, esta, de toda esta subida. Uno, otro, 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 ¿lo veis? ¿Dónde tiene que bajar a coger dinero? ¿Dónde tiene que bajar a coger dinero? Una y otra vez. ¿vale? Entonces, ahora mismo, el cierre semanal está ahí. En este nivel. ¿Vale? Ahí está el cierre semanal. Lo que sigue bajando más abajo es la semana en la que estamos ahora. Que se puede ir un poquito más abajo, un poquito más arriba, más o menos donde el mercado mande. Sí. Pero mi pensamiento, fijaros esta vez, ¿eh? se ha bajó incluso un poquito más todavía. Si nosotros estamos ahí, fijaros dónde bajo. ¿Vale? Ahora mi creencia, por cómo está el mercado, por los jugadores del mercado, es que puede bajar un poco más, un poco menos, pero que se va a revertir. Si estás en spot, ni te preocupes, de verdad, ni te preocupes, o sea, olvídalo, vete de vacaciones una semana, no, desconecta, no mires ni los vídeos. Yo sé que es complicado, pero es que no, no hace falta estar todo el día si estás tradeando, estás en una operación y tal, igual, pues si te sientes incómodo muchas veces es mejor decir pues sabes, algo de pérdidas y ya está tienes que buscar cuál es tu, tu time frame para estar a gusto, para estar cómodo ¿vale? Eh, y poco más, o sea, por el lado positivo estamos en un punto, lo que decimos siempre el tirachina se está recargado o sea, no se está recargando, ahora mismo el tirachina está recargado ahora eh ¿Quién tiene la pelota en el tejado? El mercado. O sea, el tirachina se ha recargado. Fijaros cómo estamos en diario. Que podemos bajar un poco más, romper el canal y bajar un poco más y meternos un castañazo, por pues lo que yo decía, más o menos hasta aquí, 38. Por eso yo tengo compras en 39. ¿Sabes? Pues bueno, como no sabemos, yo como no sé, pues procuro más o menos marcar una zona. ¿Vale? Pero más allá de eso, no hay. Sí, pues, joder, tendría que estar tonteando muchísimo tiempo aquí en la parte de abajo en la parte inferior lo que nos diría ya eh, olvidaros de, de más mercado alcista y yo no lo veo es que no lo veo también dices es que no lo quieres ver es que por temporalidad no ha llegado y fijaros en todos los indicadores o sea, ahora resulta que oh, cripto invierno yo es que he visto cada, cada cada animal, pero bueno, es lo que siempre aprovechan, ¿no? Cripto invierno. ¿Dónde está el cripto invierno? Si estamos en un canal lateral, desde que entramos aquí, ¿vale? Y dijimos que el último máximo importante fue este, el de 58.000. 57.000, 58.004, no sé exactamente dónde, ¿vale? Y da igual, dólar arriba, dólar abajo. Este fue el último máximo importante. A partir de aquí empezamos a lateralizar. De una forma, pum, hemos venido al mínimo de ese canal. ¿Que lo hemos perdido un poquito? Pues bueno. ¿Que nos quieren meter miedo? Pues sí. ¿Que tenemos a un tonto a las tres que vende coches eléctricos carísimos que nadie le compra eh, y, y que nadie quiere estar conduciendo sus experimentos por si se estrella el coche solo? Pues también. ¿Que está compensando las pérdidas que está teniendo? Claro. Claro. Pero es que es lo que tiene la cultura. No americana. La cultura estadounidense. Y nosotros como idiotas la estamos aceptando. Eh, ¿Quieres ser un poquito más serio o quieres estar chalado. A ver. Queremos su economía pero no queremos sus chaladuras. Yo creo que me entendéis lo que os quiero decir. Eh, entonces, bueno. No hay más. Vamos a ver otras cosas porque... Bueno, bueno ayer estuvo bien, ¿no? La señal de Cardano en... Ahí en muy poquito tiempo se ganó un dinero estuvo muy bien que o sea, que regalamos en el canal de de Telegram para todo el mundo para todo el mundo eh, bueno no vamos a ver aquí Ethereum Ethereum Bitcoin tenemos todavía ahí objetivos por cumplir no ha caído donde todavía esperamos que caiga uy estoy en, en diario vamos a poner en cuatro horas que sea mejor vale yo creo que tiene que coger, recoger de nuevo esta línea ¿Vale? No es una línea nueva, es una línea que viene de soporte, resistencia, resistencia, soporte, aquí desde aquí abajo. ¿vale? La, la he ido cosiendo. Para mí es la importante, entonces, bueno, tengo marcada esta zona. Creo que me, me la dio Fibonacci, o sea, no la cogí yo. Igual que me dio esta en, en ese time frame de una hora, que iba bastante bien. Y fijaros, qué bonita que ahorita, primera compra, bueno, tengo esta línea marcada en horizontal en la zona de 73,53 como segunda compra no ha llegado todavía, ha pegado mechazos, pero no ha, no ha llegado y la última compra, pues a partir de los 0,70 0,71, más o menos eh. Ahí por, por, por una milésima no vamos a desde los 0,71 hasta los 0,69 creo que es, 0,68 y medio pues, pues es una zona de compra clara, clarísima eh, ya me decían que es que, que bajase aquí era difícil, que bajase aquí más y pues, pues de momento está donde está. Ya toca lo que ha tocado. Ahora ya cada uno que haga las compras, yo digo escalonadas, una, dos y tres. Y luego de vuelta, con lo cual si hago una, dos y tres del mismo valor, mi precio estará en el medio, estará aquí. Cuando te la vuelta y tire para arriba, yo me hago... Mmm, no digo. ¿Vale? Te pones muy contento. Eh, valores. Es que valores, así es que ahora mismo vamos a ver con el Bitcoin cómo está el mercado. Bueno, ave, ave inconmensurable. Ya sabéis que me gusta, me gusta mucho el ecosistema de ave. Lo explicaré en un vídeo. Es tremendo. Y está donde el mercado está valorando. Y sobre todo en estos momentos es muy importante que veáis una cosa. En estos momentos vais a ver los que más caen, los más débiles y los menos débiles. Y lo que el mercado real... Un mercado asustado valora los proyectos. Es decir, los proyectos que no se sueltan, ¿vale? Que veis que han bajado mucho el volumen y aún así se mantiene y tal. Esos son proyectos. ¿Por qué, ¿Por qué baja el volumen? Porque nadie quiere venderlos. Pero tampoco hay eh, nadie que los compre porque están dinero con miedo. Pero sin embargo, no se sueltan esas moneditas. ¿Vale? Entonces, esos son los mejores. Esos son los que ahora en estos momentos de tensión se ve. Mm, me, lo, me, lo, me lo compro. <laughs> ¿Vale? Son los que demuestran su fortaleza. Eh, con esto no quiere decir que no haya algunos que no se los pueda arrastrar el Bitcoin. ¿vale? Pero creo que sabéis un poquito por dónde van los tiros. Proyectos que han subido muchísimo, pues es normal que ante un momento de mercado como el que estamos, eh, eh, bajen. Z Cash. Vamos a ponerlos en diario porque si no, no lo vemos igual. Nada, si es que. Fijaros, si estuviéramos en un cripto invierno. Fijaros, la, las cosas como son, ¿vale? Y es lo que tenemos que. Que ver. Eh, en un Cristo Invierno, y en, y en el inicio de un Cristo Invierno, estamos yendo a la mierda, el mercado se va al carajo. Eh, ¿Por qué Tita está subiendo un 11? Bueno, por cierto, se cerraron los dos puntos de señal. <laughs> Guay. Eh, ¿Por qué Tita está subiendo? ¿Por qué Solana, que estoy hablando continuamente de ella, está subiendo? Elf, Inversiones, también. ¿Por qué está subiendo de esta manera la, 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 el nano verde? Subiendo. No sé, es que. Mmm, celo, compound. Bueno, lo de celo es que no es normal. O sea, estos son unos latigazos que mete que no es normal. Luego volverá a trazar a la burro ¡Oh! eh, Compound. Igual. O sea, lo que es monedas de dinerito. Bueno, algunas de broma también. Y tron, bueno, pero Tron es un 2%. ¿no? Dodge, y hasta Dodge está subiendo. ¿Dónde está el cripto invierno? ¿De verdad? Que hay mucho rojo, pero es 1 es 1, 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 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5 y ya los últimos que son los que. Pero yo no veo el que estoy viendo por ningún lado. Lo que veo es que Bitcoin ha retrocedido. ¿Vale? Porque lo estamos viendo. Su dominancia está en límites. Es que ha tocado el 40. Es que esta velita, el low. En 4004 es que hostia estamos hablando de niveles en los que bueno, pues el dinero ha salido de Bitcoin. Ya entrará, ya entrará. Si cuando entre vamos a flipar. Bueno, tenemos un, un directo esta noche. Así que estaros muy atentos porque tenéis aquí debajo el link. El canal. Vamos a hacerlo en dos canales. Eh, con Oliver eh, Oliver Haldon. Eh, no es Oliveraton el de campeones, ¿no? Vale, entonces bueno vamos a estar comentando cosas del mercado, vamos a, a estar una parte en su canal y otra en el mío. Eh, va, tendréis los links en cada momento, haremos un, una pausa de cinco minutillos para hacer un pipí y esas cosas, somos humanos eh, y, y seguiremos eh, primero en su canal, luego en el mío. Eh, Estad muy atentos porque vamos estaremos también pendientes del mercado, aparte de las cosas que podamos comentar. Eh, que pueden ser instructivas, y oye, si en algún momento dado alguien quiere decir algo, eh, pues, pues ahí estaremos para, para también de alguna forma contestar a, a esa pregunta que en un momento dado pueda ser tan peligrosa que sacuda el mercado de un lado para otro. Bueno, yo creo que mmm, en principio está todo contestado. Ah, nos falta también una cosa. Ah. Bueno, mañana tengo, tengo preparados Tengo preparado... Bah, mañana vais a flipar con el vídeo de mañana. Eh, sobre todo por el valor que tiene también. Pero también tenemos pendiente lo de la criptocueva. Eh, cripto -bezo ya me ha dicho uno, pero no sé yo, ¿eh? Eh, La bitcueva. Eh, tenemos la criptoguarida del Dr. Bitcoin. Eh, bueno, tenemos varias, varias cosas, tengo aquí apuntadas. Eh, Oye, dar ideas. Aquí sois vosotros los que mandáis. Aquí somos todos. ¿no? Esto, esto, como dije el otro día, no lo hago yo. Lo hacemos entre todos. Si no, sería un tonto hablando ahí a una máquina. Eh, bueno, soy un tonto, pero hablo para más. Eh, Generáis. Vale, pues es eso. Eh, vais a flipar. O sea, el de mañana tengo preparada una. Que se va a cagar la perra. Eh, vale, bueno, lo dicho, Bitcoin, eh, lo seguiremos viendo luego esta noche, lo vemos un poquito, ¿vale? Para todos, está en la zona en la que tiene que estar. Eh, fijaros cómo ahora ha subido un poquito y más o menos se mantiene dentro de la línea. Esto no, a ver, no es un patrón exacto, ¿vale? Pero fijaros más o menos en el tiempo cómo ha ido tocando las zonas. Nosotros somos los que ajustamos las líneas, ¿vale? Y ya está. Ah, bueno, y sobre el trading con medias, está bien, las que cruce de medias, las medias soportan, las medias tal, pero, ¿quién hace la media? ¿Quién hace la media? El precio. No, la media no hace el precio, el precio hace la media. Con lo cual, eh, si el precio se va para arriba, la media se va para arriba también. No porque una media esté en un sitio, quiere decir que el precio se va a ir para allá. Que muchas veces, y no siempre, porque si no, este script. Sería perfecto. Y no, y no es perfecto. Falla más que una escopeta de feria y, y, y máxime si te pones en una hora. Porque fijaros la cantidad de cruces que tenemos. ¿A cuál hago? A este caso verde. Pam. ¿A este rojo? Pues sí. Bueno. A este verde está casi arriba. Tengo poco margen. Este rojo, vale, sí. Pero no siempre acierta. Bueno, no, no casi. No, acierta poco. O, o acierta, a ver, que no siempre acierta. vale tiene Sobre todo en mercados laterales. Mira. Mirad, esta zona, bueno, si la ampliamos, pero da igual, esta zona lateral, eh, rojo, verde, rojo, rojo, verde, arriba, abajo, arriba, abajo. Eh, que no, ¿veis? Aquí. ¿A qué le hago caso? ¿A ¿Este rojo, a este verde o a este rojo? Hombre, no es solamente hacerle caso a la crucecita. Son las cosas, la crucecita, en qué punto del mercado estoy, si hay soporte y resistencia, son más cosas. Pero lo que, lo que, lo que os quiero decir, que, que, que las medias, ¿vale? Mm, cambian y varían en función del precio. El precio no varía en función de las medias. Y esto es algo que tenéis que tener en la cabeza, porque hay gente, ah, está que partido la media y tal. Da igual, ¿y qué? Y si mañana le da por a todo el mundo, ¿no le puede dar mañana a todo el mundo por comprar? De repente dice, Bitcoin, eh, Elon Musk se ha vuelto loco, pero yo quiero comprar Bitcoin. Ya está, punto pelota. Una cosa importante, los que tenéis el script gratis, bien, el que no lo tenga, iros a, a buscar en el, vais al canal, buscáis el vídeo, ponéis indicador gratis. Y, y, y si no, pues lo buscáis en los vídeos, en la lista de vídeos, indicador gratis, que está. Veréis que es de la de la. Cuando cambié la miniatura, de los la miniatura con el bordecito rojo y el fondo negro. Hay uno que pone indicador gratis y os bajáis este indicador, ¿vale? Está un, poli, un pelín diferente ajustado que este del RSI. ¿Por qué? Porque fijaros, por ejemplo, aquí estábamos tirando en una hora, de aquí a aquí, cuando la perdió, dijimos, no vamos para abajo. Y lo dije, en el grupo de señales, eh, esto lo explico, ¿vale? Si perdemos aquí, nos vamos para abajo. Estaba como por aquí la primera franja. Y efectivamente, lo perdimos y empezamos a ir pam, 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 a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Ahora tenemos otra tendencia aquí, ¿vale? Pues venga, vamos a llevárnosla. Y joder, qué casualidad que macho. Es que prácticamente la cumple. Ahí, un poquito más ahí. Ahí, ahí está. ¿Vale? ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Hacia abajo. ¿Por qué? Hacia abajo. Porque estamos en zona roja. Con lo cual, todo lo que esté en zona roja va a ser bajar el precio. Ya está. Cuando pasamos a zona verde, el precio va a ir subiendo. Aunque baje, incluso. Que sean montañitas cada vez más pequeñas. Al inverso, igual que aquí, cada vez son más pequeñas. Pero esto cada vez está más abajo. El otro lado pueden ser cada vez más pequeñas, pero el precio sigue subiendo. Pero nos indica de un vistazo todo y las tendencias. Que no tenemos eso y no queremos porque no... ¿Quieren tener nada que tenga el que no? Pues mira os tiráis un RSI de 21 el de 21, ¿vale? que ajusta mejor que el de 14, yo sé que hay gente hay muchos traders que le gusta el de 14, a mí me gusta el de 21 pero eso es una cuestión de gustos también, y de ajustes a, a sobre todo a las salidas ¿vale? ¿veis cómo está cumpliendo? pam, pam, pam Mira, doble clic, vamos a hacerlo grande, ¿veis? o sea, no es que yo me lo esté inventando y porque se vean pequeñito ajustamos, vamos a ver ¿veis? ahí está, 1, 2 y 3 al escondite inglés Vamos a ver si sigue esta tendencia. Cuanto más arriba sea, ¿vale? Lo explico. Cuanto más pequeñas sean estas montañitas, ¿vale? Y más arriba vayan haciéndose, sin perderlas, ¿vale? Fijaros bien en él, porque si lo perdemos no volvemos a ir para abajo. Eh, más posibilidades hay de que esto empiece a revertir y en vez de ir hacia abajo a medida que forma montañitas, irá a empezar a ir hacia arriba. Por eso lo hice así de sencillo, no solamente porque de un vistazo lo vea, sino para, para que alguien que no sabe lo vaya entendiendo. Cuando las montañitas son rojas, el precio va a bajar. Cuando las montañitas son verdes, el precio va a subir. Cuanto más tiempo se mantengan las montañitas haciéndose en verde, más tiempo vamos a estar subiendo. Y si tengo una línea de tendencia que me va diciendo por dónde vamos... Pues me haría una idea de cuándo. Y que si sé que si la pierdo, pues voy a bajar. Y que sé, si una ...una descendente, ¿vale? Porque aquí tenemos una descendente gigantesca. ¿Vale? De mucho tiempo. Pa, 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 pa. Fijaros. ¿Vale? Vamos a ponerlo, por ejemplo. Ahí, en ese punto que hizo aquí entre los dos. Para tener más toques. Entonces va descendiendo. A medida que va descendiendo, yo sé que los cuerpos de abajo se pueden haciendo más grandes. Entonces, bueno, cada, cada, cada uno tiene su función. Pero este, para mí, a mí me gusta porque por eso de un vistazo lo veo. Si os gusta, os lo descargáis, que lo tenéis totalmente gratuito. El otro no, el otro es para los miembros del canal. <laughs> bueno, eh, no me habéis pedido más cosas. Yo creo que está todo lo que habéis pedido. Eh, luego, en el directo nos vemos. Y que no cuente el pánico, que esto salimos todos. Pero como ya, que luego. Porque no nos dejan, si no, nos hacemos una barba Pero todo se andará, ¿eh? Todo se andará. Así que, chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar saldo y que la paciencia os acompañe.